Le caen a Alex Umansor mientras se encontraba en un en vivo. ¿Cómo reaccionó y qué fue lo que dijo? Pues estás a punto de descubrirlo. Mientras tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pide permiso a los diputados para salir del país, pero además de eso se encuentra muy orgulloso de un artículo publicado en Infobae a donde se intentó criticarlo. ¿Pero por qué está orgulloso? Ya lo verás. Y en otros pormenores, quiero comentarte que información que circula mediante las redes sociales referente al caso Diego Oviedo ha sido desmentida por la pareja sentimental de la víctima. Pues esto y más es lo que estoy a punto de mostrarte, así que ponte cómodo y agarra la bebida de tu preferencia. Recuerda que nos encontramos un miércoles 22 de febrero del 2023. Miércoles 22 de febrero. Cambio de cámaras e inicio hoy sí con todos los detalles. Mira, como tú sabes, el 20 de febrero se dio a conocer de la detención del señor Diego Marcelo Oviedo Ávalos. Esto luego de una denuncia que circuló mediante las redes sociales. Pues bueno, también mediante estos medios de comunicación quiero comentarte que el día de ayer circulaba este contenido, mira, te lo voy a leer de manera textual. Fuentes cercanas confirman que Diego Oviedo saldría libre en las próximas 23-48 horas. Su padre, Alex Oviedo, ha ofrecido 30 mil como retribución a la víctima, quien los aceptó. 30 mil dolarucos. También aquí tenemos otra cuenta que publicaba casi exactamente lo mismo. ¿Pero es cierto esto? Pues bueno, quiero comentarte de que Francela Marinero, quien en primera instancia publicó esa denuncia, exponía, mira, el caso no es conciliable y si fuese así, no aceptaremos. Queremos justicia, que todo sea resuelto de manera adecuada y esperemos que no se encuentre fraude en el proceso. Luego ella exponía lo siguiente: ni la familia ni persona hemos aceptado dinero, lo que buscamos es justicia. Bueno, desmintiendo completamente que se haya aceptado esos 300 mil bolitas. Ahora, 30 mil, rectifico, no 300 mil, 30 mil bolitas que circulaba mediante las redes sociales. Siguiendo con más información, quiero comentarte de que el día de ayer el presidente del Salvador, Nayib Bukele, solicitó permiso a los diputados para salir del país, pero ¿cómo está la información? Te lo quiero mostrar. Te voy a reproducir este video. Romano 2. Que el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 131, ordinal 15 y 158 de la Constitución, ha solicitado a esta Asamblea se le conceda licencia para salir del territorio nacional las veces que sea necesario durante el periodo comprendido del 21 de febrero de 2023 al 31 de mayo de 2024, a fin de realizar las misiones oficiales que durante ese periodo se tienen ya previstas, así como por asuntos de carácter personal al que se le presenten. A consideración del Pleno, la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia que ha sido leída. Quienes estén de acuerdo, favor. Bueno, ¿con cuántos votos a favor se terminó aprobando la salida del presidente de la República, Nayib Bukele? Con 65 votos a favor y, por cierto, no hubo nadie que se abstuviese. Aún así, la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, no estaba muy contenta con esto y alegó lo siguiente. Con una respuesta, por cierto, de la diputada Alexia Rivas. He decidido razonar mi voto en abstención en el sentido de que no estoy en contra ni me estoy oponiendo a los destinos que el presidente de la República, en el uso de las facultades que la Constitución le otorga, ha descrito en la solicitud de permiso para salir del país. Mi voto ha sido en abstención, no porque esté en contra de que el presidente obviamente ejerza sus facultades constitucionales de dirigir las relaciones internacionales. Quiero también no expresar mi asombro porque realmente la oposición dice yo no me opongo, pero al final vemos cómo dan sus votos en contra y cómo sin ningún argumento jurídico también intentan mentirle a la población mencionando artículos que al final no dicen lo que tratan de estar mencionando. De hecho, es falso lo que la diputada Ortiz hace unos momentos acaba de compartirle al Pleno Legislativo y a los salvadoreños, porque ni en la Constitución ni en las leyes existe una prohibición expresa en cuanto al plazo o al tiempo. Y si es así, diputada, yo de verdad le reto a que me lea textualmente la parte del artículo donde menciona lo que usted anteriormente acaba de decir. Antes de la costumbre, como fuente de derecho, prevalece el principio de la disposición legal
y es justamente lo que se está creando en este momento. El presidente mandó la solicitud de permiso y al final es este pleno legislativo quien avala o no, dependiendo los votos que se tengan. Esto obviamente en el pasado le generaba costos a los salvadoreños porque los expresidentes se iban de viaje con sus esposas, con las personas, incluso con sus amantes, a Walt Disney, a hacer las giras que quisieran a los países que quizás antes nunca habían conocido, y realmente eso era lo que ocurría. Además, diputada, ratificar es muy diferente a comparecer. Bueno, ahí está lo que la respuesta de la diputada Alexa Rivas ante las declaraciones de la diputada de Vamos, Claudia Ortiz. Bueno, la diputada Alexa Rivas publicó otros videos mediante su plataforma que no voy a retomar para no hacer demasiado largo esta información. Y ahora pasemos a qué fue lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa. Mira, con 76 votos a favor se reformó el Código Procesal Penal a fin de incorporar la imprescriptibilidad del delito de feminicidio para que su persecución judicial no esté sujeta a ningún plazo y se haga justicia a favor de la víctima, 76 votos a favor. Posteriormente, otro siempre encaminado a lo mismo, 69 votos a favor. También tenemos que la USAR, los militares, llegaron hasta la Asamblea Legislativa. Todos esos que viajaron a Turquía para apoyar a este país por la emergencia producto de esos terremotos, ¿verdad? Y fueron condecorados, o en todo caso se les dio un diploma como reconocimiento. Aquí puede ver el preciso momento en el cual se les está dando específicamente esos diplomas como reconocimiento, como te comento. También con 73 votos en pantalla y una mano alzada se reformó la ley transitoria, para la estabilización de precios del gas licuado de petróleo. Dicho de otra manera, están intentando, mejor dicho, mantener el precio del gas porque ya saben que crearía un efecto dominó, no estaría aumentando. Y luego, ¿qué más? Pues aquí está, mira, ve, quiero comentarte que justo el día de ayer, quiero ir ya directamente a esto, el señor Alex Umanzor, bueno, alias Alex Umanzor, ya que él se llama Cifrido Alexander Orellana, mientras se encontraba en un en vivo, le cayeron con una notificación. Mira cómo reacciona él. Yo soy nada más declarado un perseguido político. Ahora, todas estas cosas graves que están pasando en mi contra, todas estas cosas graves que están viniendo hacia mí, no lo ven los partidos piojos. No ven que al pueblo realmente, o sea, a mí, me están queriendo crucificar. Y eso no es mentira. Yo no miento. Miren todo lo que me está pasando. Esa fue la época que te había poseído el diablo. Ya. Sí, ahorita pues el medicamento que tomo también me transforma. Y pues yo digo mierda y digo cosas. Pero yo no he matado a nadie. Yo no soy un narcotraficante para que estén haciendo este gran circo estos hijos de puta. O sea, señores, por favor. Pero lo más curioso es que vos has dicho que... Vamos a bajarle un poquito el volumen porque creo que está bastante fuerte. Ahora vamos a darle play. Nada más, solo entregarle el expediente. Nada más. Usted me dice si lo firma solo, o no. Solo recibirlo nada más, chiquillo. Ellos lo pueden hacer. Ellos sí lo pueden hacer. Identificarla, que te preste su credencial, recibir la notificación y no se la firmes. Pero ellos sí pueden, legalmente, sí pueden notificarte. Bueno. Ok, entonces la recibo. No, pues sí la voy a recibir. Sí, la recibo, recibirla y no la firmes. Pero si la señora, ella anda haciendo su trabajo, acá. Chiquillo. Ajá. Porque si es un delito relativo al honor de la persona por difamación o injuria, no tiene nada que ver la fiscalía, porque es un proceso que se va directamente a instrucción. ¿Sabes qué puede ser, chiquillo? Aquella vez que te dijeron que vos habías amenazado a Nayib, esa es la única manera, porque yo te sigo la pista a vos, es la única manera que el abogado del Estado, en este caso la fiscalía de oficio, puede iniciar un proceso de esa naturaleza, y eso tal vez te esté notificando a vos, tal vez. Porque si es una cuestión de que vos le dijiste, un ejemplo, perdón, lo que voy a decir, perdón, pero si vos le dijiste a una persona, vieja tal por cual, vieja reseca, y vos sabes los demás, esos son delitos relativos al honor, y eso no tiene nada que ver la fiscalía, sino que se va por otro procedimiento de instancia privada. No es la fiscalía, sino que es la parte ofendida. Pero mira, yo lo que me hago la pregunta es, brother, pues esta gente del consulado son una... O sea, metidos en algo que no entiendo, la verdad, o sea... Es su trabajo, chiquillo. Ellos están haciendo su trabajo nada más. Nada más, eso es como que a vos te manden vos sos policía, por ejemplo,
y te manden a capturar a un amigo. O sea, yo lo siento mucho, les digo, pues sí, pero lo que puedo hacer es no ponerte la esposa, pero venite, vámonos. Ya andan haciendo su trabajo ellos también. Bueno, sí, pero maestro, ¿la hora qué, brother? ¿La hora qué es? Ahí sí la señora se jaló los calzones, porque a esta altura ya estamos hablando de horas fuera de oficina. Ahí sí está un poco. Y estoy pidiéndome la señora que no la grabe en mi negocio. Bueno, pero directamente, ¿por qué es señalado y acusado? Mira, te va a sorprender, te voy a dar un pequeñísimo spoiler, Nayib Bukele, escucha. Número penal, Fiscalía General de la República, en efecto notificación, instruyente comisión de delito, uno, violencia contra funcionario. Es violencia contra funcionario. Ajá. Violencia, pero ahí tiene que decir contra qué funcionario. Espérame. Funcionario es un cargo que deviene. Oh, espérate, espérate, dime. Te lo voy a leer. Ajá. Dice, por el proceso penal promovido en su contra por la Fiscalía General de la República, a efecto de notificación que se le atribuye la comisión de los delitos de uno, violencia contra funcionario, autoridad pública, agente de autoridad, miembros de la Fuerza Armada, personas de seguridad, centros penales, ¿cuál harán? Personal de seguridad de los centros de internamiento menores, personas de protección de personal sujeta a seguridad especial, Fiscalía General de la República, órgano judicial y sus familiares. En perjuicio del señor Nayib Armando Bukele Ortez. Sí, es lo que te estaba diciendo. En la calidad de presidente, ¿verdad?, de la República de El Salvador y proposición conspiratoria, apología para cometer rebelión o seducción en perjuicio sedición. Puta, para que vean que le igual que profe. De sedición en perjuicio del sistema constitucional y de la paz pública, así como que manifiesta si desea nombrar un defensor particular o si desea que se solicite defensor de Procuraduría General de la República manifiesto que se da por notificado la resolución del juzgado segundo de instrucción de El Salvador y que nombrará a su representante legal en cumplimiento del requerimiento, entregue copia simple, cual firma recibido, es todo. Ajá. Bueno, ahí está parte de la información. Mira, creo que vamos a dejar aquí este video porque recuerda que es un pequeño resumen el que te estoy presentando. Si quieres ver el completo canal Tras la Verdad de SV, lo importante que roles también esta información por acá es... Es bastante necesario para que más se informen. Tú ya sabes cómo. Rola. El IQ también es necesario. Y hasta la próxima.